sí, buenos días, amigos y amigas. Estamos transmitiendo desde la República Argentina para todo el país y el mundo en esto que es nuestro primer programa noticioso de Training Time Televisión, Training Time Noticias. Vamos a salir día por medio o, si la noticia sí lo requiere, vamos a salir todos los días con novedades, noticias, todo lo que tiene que ver con el mundo de la política, el deporte, todo lo que tenga que ver y para que ustedes estén informados. Así que bueno, empezamos con 11 grados 2 de temperatura en la capital federal. Mucho frío, días horribles, está lloviendo copiosamente en la capital federal. Se prevé alerta meteorológica por intensas lluvias en el conurbano bonaerense. En la ciudad de Mar del Plata, por lo tanto, también un día muy lluvioso, con 9 grados en estos momentos, también mucha neblina. Un día para quedarse en su casa. Y qué mejor si se queda en su casa que vernos a nosotros, ¿no? A través de www.trainingtime.com.ar. Entran a nuestro portal. A la derecha hay una ventana que dice seguirnos en vivo desde aquí. Así que de ahí nos pueden ver la programación que estamos en vivo y en directo. O si no, los programas que ya se han emitido. Bueno, vamos con las noticias. Como todos saben, estamos con el tema de los Juegos Olímpicos de Londres. Así que, bueno, la última información. Podemos decir que el argentino Del Potro se impuso en cuartos ante Nishikori por 6-4 y 7-6. Así que bueno, sigue en carrera hacia la medalla, hacia la medalla de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, tenemos mucha información también. Hoy ganó la selección de básquet, así que siguen en carrera los chicos también. Ahí, la verdad que ayer fue una jornada muy, muy triste para todo el seleccionado nacional porque no... prácticamente no ganó nadie, así que bueno, y hoy tenemos ya dos alegrías con estos deportistas que les he mencionado. México, por lo tanto, en todo caso, sacó dos medallas en tiro con arco, así que las chicas mexicanas estaban muy contentas, las hemos visto en el podio ahí, Aida Román y Mariana Avitia, plata y bronce respectivamente, así que bueno, ya suman cuatro medallas en Londres, las chicas mexicanas. Bueno, ya que estamos con información de otros países, hay nuevos detalles sobre la salud del presidente Hugo Chávez de Venezuela. Se habría hecho un examen médico en Brasil durante la cumbre del Mercosur y según un sitio de noticias hay distintas opiniones con respecto a su estado de salud. Aparentemente hay posiciones encontradas con respecto al tratamiento que está llevando a cabo sobre el cáncer del cual padece. Así que bueno, vamos a seguir informando y atentos a lo que suceda con el presidente venezolano. Bueno, volviendo a nuestro país, la Fundación del Banco Provincia, que preside Karina Rabolini, estuvo entregando lentes en la localidad de Hurlingham. Bueno, ella junto con su equipo entregaron lentes en la escuela 19 de Villa Tesey, en Hurlingham, en el marco del programa que viene llevando a cabo Una Mirada para los Niños. Además de material didáctico, educativo, ellos siempre están recorriendo las distintas localidades y entregando este tipo de elementos para los chicos, para que puedan estudiar y los que tienen algún tipo de problema visual, que lo puedan solucionar. Así que bueno, bien por la Fundación Banco Provincia, que han entregado lentes a los chicos de Villa Tesey. Bueno, el gobernador presentó el primer servicio de pagos móviles de Argentina. Lanzó Tu Billetera Digital, de Provincia Pagos. Es el primer servicio de pagos móviles de Argentina que además permite realizar transferencias y extracciones a través de SMS y que cuenta con un portal web que se integra con una tarjeta recargable. Así que es una buena noticia también para la gente de toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos al ámbito nacional. La presidenta Cristina Kirchner va a asistir al 158 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La presidenta va a asistir al acto central, que se va a realizar a las 19 horas en el edificio de la Bolsa, en la capital federal. Así que, bueno, tenemos mucha información de política, de deportes, y con respecto a nuestro portal, tenemos también información. Estuvimos siguiendo el quinto festival boxístico en la ciudad de Mar del Plata. Esto se llevó a cabo en inmediaciones del Polideportivo Panamericano, ahí en dependencias del EMDER. Fue una velada donde se puso en juego el cinturón Ubisaco, en homenaje al recordado pugilista marplatense fallecido hace unos años, que justamente este 28 de julio hubiera cumplido 57 años de edad.
Entonces, con ese motivo se realizó este festival boxístico y donde se puso en juego el cinturón Ubisaco precisamente. Hubo muchas peleas muy intensas, que la gente siguió animadamente, correctamente, no hubo incidente, no hubo nada, como muchas veces sucede, pero en este caso no fue así. Fue un festival boxístico para toda la familia, había muchos chicos con sus papás siguiendo todas las alternativas de todos los boxeadores amateurs que se presentaron. Llegaron desde distintos lugares, de Tandil, de Necochea, también vino gente, y de gimnasios justamente de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, tenemos unas imágenes, no tenemos imágenes, bueno, me dice que no están las imágenes, así que nada, con mi comentario, imagínense lo que pasó. Bueno, vamos a ir a una primera pausa en esto que es nuestro primer programa de noticias, Training Time Noticias, a través de www.trainingtime.com.ar. Ya venimos enseguida. Sus productos en Training Time TV en Capital Federal, Argentina 54 11 5 7 9 4 5 0 2 5, en Central Mar del Plata, Buenos Aires 02. Desde la República Argentina, para todo el mundo de habla hispana, y por qué no, el que no sabe español también nos está viendo. Un saludo grande a nuestros amigos de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Venezuela, que nos están mirando, así que les mando un saludo grande a todos mis amigos de allá. Bueno, tenemos información del deporte. Vieron que últimamente se está poniendo muy de moda el tema de la lucha en jaula, o MMA, como le dicen. Bueno, en la ciudad de Mar del Plata se va a realizar el próximo domingo 12... un evento de este tipo, de estas características, donde van a competir luchadores de Argentina, Brasil y
Chile, organizado por Claudio Palumbo, que es un experto en este tipo de cuestiones y es el pionero en la ciudad de Mar del Plata de este tipo de luchas. Bueno, esto se va a realizar el domingo 12 de agosto, justamente como les decía recién, a las 19 horas, en un conocido lugar de la avenida Constitución de la ciudad de Mar del Plata. Va a haber varios luchadores de la academia del profesor Palumbo, como así también de otros lugares de la ciudad y de la zona, y igualmente de Chile y Brasil, como les acabo de decir. Así que bueno, vamos a estar con nuestras cámaras, seguramente nuestro programa de artes marciales de nuestro canal, Panorama Marcial, seguramente van a estar cubriendo los chicos con nuestras cámaras todo lo que acontezca el próximo domingo 12. Así que bueno, cuando tengamos la información, obviamente ustedes la van a estar viendo a través de Training Time Televisión, todos los programas que tengan que ver con eso, y obviamente Training Time Noticias. Bueno, pasando a otra información, justamente que estábamos hablando hace un ratito del tema de los Juegos Panamericanos, en vóley, lamentablemente nuestro seleccionado tuvo una dura derrota, perdió contra Polonia, que lo venció 3-0, con parciales de 25-18, 25-20 y 25-16. El equipo argentino suma una victoria y dos derrotas, así que bueno, este sábado van a tener que enfrentarse con Bulgaria y obviamente están obligados a ganar, si quieren seguir en carrera. Bueno, una información que tiene que ver con el bolsillo de todos nosotros, que todo lo que podamos comprar dólares, ¿no? Justamente, el dólar libre baja 7 centavos y se cotiza a 6,25 en el mercado informal. Bueno, en tanto el dólar oficial opera sin cambios a 4,60. El euro también retrocede y se está cotizando a 5,73. Bueno, hay vuelos demorados por la intensa lluvia, por las neblinas, y hay también vuelos que han sido derivados al aeroparque metropolitano por el mal tiempo. Se registraron 11 arribos con demoras de hasta 2 horas y 3 partidas retrasadas. Así que bueno, hay inconvenientes también con los vuelos que llegan y que salen. Ténganlo en cuenta, si usted tiene que estar viajando, volando, vaya con tiempo y con paciencia, porque puede llegar a salir demorado o lo pueden mandar para otro lado. Bueno, tenemos una información. Los habitantes de varias villas ocupan una sede de Sur y bloquean otra de Nor. Hay 150 manifestantes de la corriente villera independiente que están tomando la sede ubicada en San José al 100 para protestar por los reiterados cortes de luz que están sufriendo hace bastante ya. También cortan la calle en Guzmán al 300. Así que si usted también tiene que estar por la capital federal yendo por esa zona, tenga cuidado, desvíese si puede y vaya por otro lado. Bueno, muy bien. Tenemos una comunicación con un amigo nuestro, Julio Ferreira, que es co-conductor de uno de nuestros programas de Training Time Televisión, de La Mesa Está Servida. Él está en Tecnópolis recorriendo juntamente con su esposa, que también es una conductora de uno de nuestros programas, así que se han ido de paseo los muchachos. Así que bueno, vamos a ir a una comunicación que tenemos con Julio Ferreira y ya retornamos enseguida. Bueno, estamos con Julio acá directamente desde Tecnópolis. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos recorriendo este parque que la verdad estoy sorprendido. Es inmenso la cantidad de cosas que hay. Hace, no sé, 2 horas que andamos caminando acá con Mabel y no hemos visto prácticamente nada. Porque ahora tengo el plano enfrente mío, está todo muy bien explicado, te dan un plano en la entrada y está todo diagramado por colores, parque de energía, de conocimiento, de movimiento, de industria, de integración. La verdad estoy sorprendido. Contame un poquito, porque yo estuve escuchando ayer de que había 2 hélices que se habían puesto para energía eólica que se habían volado por el viento. ¿Sabés algo de eso? Mira, yo pasé ahí donde está el parque eólico y está adentro, porque son todos módulos, ¿viste? No hay muchas cosas al aire libre. Y estaba funcionando normalmente, la verdad que no pude averiguar qué fue lo que pasó, pero está adentro, no sé si habrá sido por motivo del viento. Bueno, pasando a otro tema, entonces vos que estás ahí, es espectacular el lugar, ¿no es cierto? No te alcanza un día para recorrerlo.
Yo creo que no, si vas a recorrer cada módulo, porque está el stand IPF donde te muestran todo, te hacen pasar, tenés cosas interactivas. Nosotros entramos al de yacimiento carbonífero y te dan un casco y te hacen hacer como vos vas caminando como si estuvieras adentro de la mina. Y la verdad que te van mostrando videos, todo, te dan la sensación como que estás realmente, es un parque temático, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Y contale más o menos a la gente que... ¿Para los chicos qué hay? A ver, contame. Y para los chicos tenés varios lugares. Tenés Mundo Joven, Bosque de Juegos, Parque de Movimiento, donde hay, bueno, dinosaurios, que es lo que los chicos hoy por hoy más les llama la atención. Y después salen lugares de juego por todos lados, muchos parques temáticos, ¿viste? Hay un sector... que es el sector verde, que es todo juegos, hay títeres mismo, pasan dibujos animados en una pantalla gigante, después hay cosas de la historia que están muy bien explicadas. La verdad que te vuelvo a repetir, estoy realmente sorprendido. Bueno, y decime ahora, ahora que ya pasaron las vacaciones, ¿vos tenés idea en qué horario están funcionando a partir de ahora? De 12 del mediodía a 20 horas, todos los días. Ah, mira qué bueno. Bueno, así que, ¿y cómo se llega hasta ahí? Contame. Bueno, la entrada principal está sobre la avenida General Paz. Uno, si viene del lado del río, cuando agarrás General Paz, pasás a Acceso Norte, y ahí, sobre tu mano derecha, tenés la entrada principal al parque. Ah, buenísimo. Bueno, te tengo una buena noticia desde Mar del Plata. Se solucionó el conflicto pesquero y las lanchas, bueno, ya algunas ya están saliendo y la gente está trabajando para que vuelva todo a la normalidad. Ah, bueno. La verdad, es una alegría grande porque tengo mucha gente conocida en el tema y realmente la estaban pasando mal. Sí, ayer se hizo una procesión por las calles del puerto en agradecimiento a la Virgen, toda la gente creyente estuvo ahí marchando con la imagen de la Virgen, así que bueno, por suerte para toda la gente de Mar del Plata se está solucionando el tema. Sí, bueno, la verdad que para la gente que está escuchando y que tenga la posibilidad de venir a ver esto, la verdad que es altamente recomendable. Bueno, Julio, no te molesto más, te dejo que sigas recorriendo y a tu vuelta nos vas a venir con algo de, seguramente alguna imagen o algún comentario más para ampliar sobre Tecnópolis, ¿eh? Sí, el viernes vamos a estar ahí, estoy sacando toda la foto, tomando todo lo que realmente me llama la atención, que es mucho realmente para ver. Bueno, un abrazo y un saludo grande a Mabel, que la esperamos acá con Entre Amigas, ¿eh? Un beso grande.
hablando de Tecnópolis, este fin de semana se va a inaugurar un ciclo de festivales que tiene que ver con el espacio joven de Tecnópolis. Va a ser lo mejor de la música independiente. Esto va a ser todos los sábados y domingos de agosto en el espacio del parque temático que justamente nos estaba comentando nuestro amigo Julio Ferreira. Esto tiene que ver con la programación de la Secretaría de Cultura. Así que, bueno, ahí tienen una cosa más para que la gente pueda disfrutar de esta muestra, que yo voy a estar en la Capital Federal seguramente en estos próximos días con nuestras cámaras tomando alguna nota, haciendo algo, y para que ustedes puedan, el que no tiene la posibilidad de viajar y disfrutar de Tecnópolis, lo puede ver a través de Train Time Noticias. Bueno, ¿qué más tenemos? En Mendoza comenzó el tercer juicio por delitos cometidos durante la dictadura militar. 10 represores comenzaron a ser juzgados esta mañana en Mendoza en el tercer juicio que se realiza en esta provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Así que bueno, es un tema también muy, muy candente, muy álgido para mucha gente. Tenemos una información, dice, la lactancia materna reduce el riesgo de enfermedades y muerte de los bebés recién nacidos. Bueno, esto, las mamás y las abuelas de antes, obviamente, ¿qué le decían? Dale la teta al bebé. El ministro de Salud destacó la importancia de la lactancia materna para la reducción de la mortalidad infantil y reiteró que debe ser el único alimento que reciba el niño durante los primeros 6 meses de vida para protegerlo de las enfermedades. Así que no tanta leche en polvo y más teta para los bebés. Bueno, Barack Obama sigue peleando por la candidatura a la nueva presidencia. Así que, bueno, está palmo a palmo con su rival en las próximas elecciones. Y también lo que tiene que ver con Obama, firmó una orden secreta para apoyar a los rebeldes sirios. Funcionarios norteamericanos reconocieron su intervención en Siria, tanto directa como a través de los países árabes que arman a los rebeldes. En Consejo de Seguridad de la ONU habría rechazado una intervención militar. Así que también hay un tema con el tema de Obama y el apoyo a los sirios. Chavela Vargas continúa con un delicado estado de salud. ¿Se acuerdan que estos últimos días estaba pasando por un problemita bastante delicado? Sigue delicada, pero bueno, están. Este jueves los médicos dijeron de que se encuentra internada bastante, bastante, bastante delicada. El doctor José Manuel Núñez indicó en su parte médico que la señora Vargas está grave, despierta, reactiva, obedece parcialmente a las indicaciones y está muy fatigada. Obviamente la artista tiene 93 años, así que su estado de salud es bastante, bastante delicado y obviamente está con toda la atención que necesita de acuerdo a su estado de salud y obviamente a su avanzada edad. Así que bueno, le mandamos un beso grande desde acá. Recordemos que nació en Costa Rica y se nacionalizó mexicana hace más de 70 años. Así que bueno, ya la adoptaron como suya en México. Bueno, otra información de los Olímpicos y de la selección argentina. Los gladiadores del handball consiguieron una victoria histórica ante Gran Bretaña. El seleccionado argentino masculino de handball consiguió la primera victoria en los Juegos Olímpicos al derrotar 32-21 a Gran Bretaña en un partido de la tercera fecha del Grupo A en Londres 2012. Bueno, ya creo que nos estamos yendo, ¿no es cierto? Ya pasó más o menos media hora, bueno, pero queríamos arrancar con este informativo que vamos a estar, cuando la información así lo requiera, en el aire con todos ustedes a través de www.trainingtime.com.ar desde la República Argentina para todo el país y el mundo. Así que le mandamos un saludo grande a toda la gente que nos estuvo acompañando a través de internet, la televisión del futuro que ya llegó a través de Train Time Televisión. Así que un saludo grande para todos y nos estamos viendo en cualquier momento. Chau, chau.